ya una segunda casa, ya eso más o menos puede ser como una inversión. So, obviamente van a pedirte un poquito más de pago inicial, ¿no? Y claro, cuando tú compras por primera vez, solo te van a pedir el 3.5 si lo que vas a hacer es la FHA, un programa del gobierno. So, yo creo que la diferencia está en que por primera vez te están dando todas las facilidades, te están dando un pago que sea un pago mínimo, que vayas a comprar casas, pero ya la segunda te van a pedir un poco más porque es vista por inversión. ¿Okay? Esa pregunta está más o menos como, ¿qué es las personas yo les pregunto, ¿qué usted quiere? ¿Una familia? ¿De dos familias? Entonces la mayoría dice, yo quiero de dos familias. ¿Por qué usted quiere de dos familias? Ah, porque yo he escuchado que es bueno. Yo he escuchado que es bueno. No, infórmese, miren, realmente el tener una casa y una familia no es que sea malo. Yo tengo muchos clientes que prefieren de una familia. Igual usted después de un tiempo puede refinanciar esa casa igual va a coger valor y vas a sacar dinero de esa casa después de un tiempo. Lo mismo puedes hacer con una de dos familias. Así que no hay bueno o malo. Real estate, yo creo que todo es bueno, ¿okay? Y es la mejor manera de invertir tu dinero. Dicen que el real estate o todo lo que sea inmobiliaria es una inversión para toda la vida. Es para toda la vida y es tangible. O sea, tú estás viendo tu casa, tú estás cogiendo tus rentas, tú estás haciendo todo esto. A diferencia de que si tú pones tu dinero de pronto, qué sé yo, en el banco, tienes que esperar cierta cantidad de tiempo para sacarlo, los intereses no son muy altos o tus ganancias no son muy altas. En cambio, con la casa, si tú compras una casa, vamos a suponer en mayo de este año, yo te prometo que en el próximo año, en mayo del 2021, ya no va a costar lo mismo, va a costar mucho más. Entonces, imagínate, tú a veces quieres poner el dinero en un banco, pero en un banco no creo que te vaya a dar, y ojo, no estoy hablando mal de nada acá, simplemente es la realidad. Tú con una casa puedes de pronto en un año ya ver una diferencia, un equity para usted de unos 15 mil, 20 mil, 30 mil, depende cómo esté el mercado, depende en qué área usted quiera la casa. ¿Cuándo tú vas a reunir 30 mil dólares en un año? O sea, vamos a ser realistas, ¿no? Tendrías que tener tres trabajos para tener ahorrado 30 mil dólares o 20 mil dólares. Claro que sí. En esa parte hay que tener un poquito cuidado con todo lo que son los requisitos de la parte del programa que la persona aplicó, dependiendo si es FHA, si es convencional. Entonces, siempre, siempre es bueno tener como una consulta y cuando tú estés en ese proceso de comprar casas, tienes que decirle realmente pues, lo que tú quieres, ¿no? A la persona los que te están haciendo el mortgage, las personas que te están dando la hipoteca. Mira, una de las cosas, Francisco, que yo voy a decir a todas las personas que me están mirando y que están buscando casas, yo les aconsejo que por favor me llamen 201-780-9779 si usted ya tiene la precalificación. Si ya usted tiene la precalificación, ya usted fue a un banco, ya usted está feliz, lo precalificaron. Una de las cosas que yo siempre les digo es, por favor, llámenme primero. Hay muchos apps, hay muchos lugares en internet en donde supuestamente se venden casas, pero estos apps me van a matar por estar hablando así, pero es la verdad y yo siempre, nunca les miento a mi comunidad, muchos de estos apps ponen cosas que no son. Casas que de pronto ya están vendidas en el 2002 y ya están vendidas y ellos pobrecitos miran las casas y se emocionan y dicen, Tania, mira esta casa. Entonces yo lo que les digo es que ojo con eso, siempre por favor infórmense primero. Nosotros o yo, hablando, realmente puedo hablar por mí, no puedo hablar por los otros agentes, yo tengo membresías de lo que es Garden MLS, Bergen MLS, Hudson MLS, y realmente lo que va ahí es real y eso es lo que está en el mercado ahora, así que no hay manera de equivocarse. Entonces, ¿qué les digo con esto?
que busquen a una profesional, que no se dejen llevar mucho de propagandas por ahí que miran. Bueno, a nosotros no nos tienen que pagar nada por buscar casas. Realmente las personas que nos pagan la comisión son los sellers, los vendedores. Un agente de real estate no te tiene que cobrar nada por enseñar una casa cuando la quieres comprar. ¿Okay? Ahora, no sé si estás hablando de renta, pero si tú quieres comprar y usted me llama y yo le voy a decir dónde está su carta de precalificación, usted me la va a enseñar y yo veo que usted está precalificado por $400,000. Yo te voy a decir a ti, bueno, mira, ¿en qué área te gusta? ¿Qué es lo más importante para ti? Mucha gente me dice, yo lo más importante es que tenga garaje. No me importa dónde. Sí, no. Especialmente en el condado de Hudson, que no casi nunca hay parqueo, lamentablemente. Y la población ha crecido tanto que es prácticamente imposible encontrar un área donde estacionar el auto. Sí. Lo bueno, estamos aquí en Hudson y lo bueno de eso es que las casas de verdad están subiendo de precio y tú compras una casa ahora y eso es como comprar una minita de oro porque ya después tú le vas a poder pues sacar dinero. ¿Por qué? Porque estamos muy, muy cerquita de lo que es Manhattan. ¿Te recuerdas Hoboken hace algunos años? Hoboken está por los cielos, entonces... Hudson es muy bueno, aunque los parqueos yo sé que no son. Pero no, o sea, contestándote a tu pregunta, nosotros no cobramos o no debemos cobrar, no sé si alguien lo esté haciendo, por buscar casas. Las comisiones realmente la paga la persona, el seller, y la paga al final. Por eso yo, en lo personal, me aseguro que debo hacer un buen trabajo, debo enseñar la casa correcta que me están pidiendo, pues para asegurar esa venta de la mejor manera posible. Nada, o sea que me encanta esta carrera, me gusta mucho. Todo tiene su sacrificio, Francisco, creo que toda carrera, todo tiene su sacrificio. Pero yo siempre digo, a mí me encanta mucho lo que es las ventas. Y si la persona le gusta mucho el contacto con el público, el poder, yo disfruto yendo a enseñar casas, yo disfruto mirándole las casas a las personas, yo le estoy enseñando casas y yo ya estoy diseñándoles, mira, aquí puede ir esto, aquí puede ir el otro, eso es tener pasión. Si su pasión es esa, ayudar a las personas a cumplir su sueño, su meta de tener su casa propia, Adelante, hágalo. Es una carrera muy buena, muy bonita, siempre y cuando tienes que también tener ahí mucha integridad, mucha honestidad. Hoy en día tú sabes que un mal review te puede tirar tu carrera al piso, pero si hay personas agradecidas poniendo muchos reviews buenos y todo eso, al contrario, te va a ayudar mucho. Entonces tienes que ser íntegro en lo que hagas, porque al final igual todo se va a saber y tu carrera se puede venir abajo. Así que si vas a tomar la decisión de seguir una carrera así, pues sí, tienes que tener principalmente pasión por lo que vas a hacer. Como todo en la vida, pasión. Exacto. Wow. A ver, yo tengo por aquí traje aquí unas notitas por acá. Bueno, la pregunta del millón, pero yo creo que sí la dije, los intereses a cómo están. Mucha gente dice, oh, los intereses van a subir, los intereses van a bajar. Los intereses están a 3.6. Los intereses es algo que está subiendo, bajando, pero no van a llegar a ser como hace algunos años atrás, que estaban como al 15%. Eso no va a suceder. Así que si esa es su preocupación, los intereses están súper bajos. 3.6 están ahora. Y aunque estuvieran a 4.5, 4.8, todavía aún así es bajo. Así que no más excusas, decídase comprar su casa. Yo a veces digo, no gastes su dinero en renta, porque es algo que tú no lo vas a volver a ver nunca más, ¿ok? Y entonces decídase a comprar su casa, precalifique. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros.
Y esto concluye en estos momentos, agradeciendo a nuestra audiencia. Hasta una próxima ocasión con FEM International TV y Magazine.